Hoy vamos a hablar de Diego Velázquez, es un pintor clave, yo diría con diferencia si se puede establecer un ranking, cosa que a mí no me gusta nada, pero sería el pintor más importante de España y otra cosa más, uno de los más valorados del mundo. Corresponde su trabajo, en definitiva, a la época del barroco una época pletórica de grandes artistas con extraordinarias aportaciones en el resto de Europa, Países Bajos, Italia, Francia. Y realmente Velázquez es toda una institución en este momento. Sus logros son extraordinarios, tiene una producción no excesivamente amplia, un centenar de obras. Y he seleccionado las que considero más interesantes y vamos a verlas con, repito, espero y deseo, con el máximo placer por parte de todos e interés. Presentadas, pongo un gran cuidado en eso, y en este caso por razones obvias, de forma rigurosa y absolutamente cronológica. O sea, vamos a empezar viendo algunas de sus primeras obras que sorprenden por la maestría increíble de esas realizaciones, hasta llegar hasta las obras más maduras, más completas, más eh, importantes desde el punto de vista de su aportación. Por lo tanto, vamos a tener ocasión de contemplar la evolución de un artista excepcional que tras un cierto tiempo de olvido, diría yo, por parte de la sociedad pues recuperó una hegemonía y un valor intrínseco extraordinario a lo largo del siglo xix sirvió de inspiración a los impresionistas tal vez hablemos de eso en un futuro no lejano y realmente pues constituye una aportación sin par diría yo dentro de la muy larga y muy fecunda historia del arte y de la pintura en particular. se trata en definitiva de un largo camino que la humanidad emprende y culmina a lo largo de muchos muchos siglos empezando desde la prehistoria algo de eso veremos en una sesión próxima y concluyendo en el actual siglo XXI con una situación, yo diría que compleja, como tal vez nunca antes igual. Vamos a ver, eh, repito, por orden cronológico esas obras, y empezamos por esta maravilla. El título es La Comida, y se encuentra en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo. Es una obra extraordinaria en todos los sentidos. Vean ahí una serie de características de las que disfrutaremos de nuevo en muchas, la totalidad de hecho, de sus obras posteriores, como es estamos en la época del barroco, por lo tanto estamos en una época tremendamente fecunda en la utilización y el manejo de la luz. Es el factor clave. Hay que pensar que la historia de la pintura, podríamos eh, resumirla diciendo, es la historia de una búsqueda del realismo, de una búsqueda de la plasmación de lo que nos rodea en una tabla al principio, tal vez en la pared de una cueva, más aún mucho antes de eso pasando por las tablas de madera, acabando por los lienzos, hoy en día con otros métodos de representación. Aquí estamos con óleos sobre tabla. Todo, no hay excepción a eso. Lo que veremos hoy corresponden a pinturas al óleo sobre tabla. Y después de lo que supuso el Renacimiento, que es efectivamente una época espléndida, tal vez sin igual, en toda la larga historia de la pintura, llegamos al barroco y las cosas cambian y cambian mucho. El barroco es, por antonomasia, el periodo en el cual se busca la luz, la captación de la luz sobre los más diversos objetos y motivos. En este caso, bueno, el título es bien sencillo, la comida vemos ahí unos cuantos personajes un niño algunos adultos que están sentados alrededor de una mesa muy humilde un mantel blanco con pliegues con dobleces ahí pues eh, un plato con comida algún vaso unos panes tratados todo ello con una maestría sin igual pero lo que más nos llama la atención en este cuadro es ver de qué forma están iluminados los rostros y los cuerpos de estos personajes emergiendo sobre el fondo. El fondo ya no es tan importante, el fondo es un marco para esa primera realidad próxima y el fondo es tremendamente oscuro en muchas ocasiones, con lo cual se resaltan los contrastes entre luz y oscuridad. Porque la luz existe, está iluminándolo, pero de manera desigual. Vean ustedes el personaje de la derecha iluminado de frente y el personaje de la izquierda que como está de espaldas al foco de la luz, simplemente es su frente, su cabello, su barba, un poco el lado de su rostro y no la totalidad como sí que podría ser el caso del niño que está enfrente. Bueno, pues la pintura es una de las primeras obras de Velázquez, corresponde a su etapa sevillana. Velázquez, efectivamente, nace en Sevilla, de una familia acomodada, con cierta solvencia en aquella ciudad, social, me refiero, y Velázquez se dedica desde muy temprano a la pintura. Esta es una obra madura dentro de su etapa de juventud de una perfección realmente sobrecogedora, muy, muy importante, por lo tanto, pintura realista, pintura barroca, pintura, en definitiva, de ese claro oscuro, que Velázquez aprendió de muchos autores anteriores, entre ellos Caravaggio, por ejemplo, que destacó en esa difícil tarea de captación de la luz. Con obras maestras de la pintura universal. Ven ustedes la siguiente, realmente espléndida. Oiga, ¿y qué hay al fondo? Pues no lo sabemos, negro completo. Pero lo que hay en primer término sí que nos produce una impresión imborrable. Es para mí una de las mejores, si no la mejor obra de esta primera etapa de Velázquez. Vieja. Friendo huevos. El tema es tremendamente sencilla. Una mujer ya mayor a nuestra derecha, un niño que sostiene algunos objetos o alimentos en la izquierda, una cazuela de barro, unos huevos friéndose en esa cazuela, el almirez, atención al almirez, en la parte central. Un verdadero prodigio, los huevos mismos, algo tan sencillo y tan simple para que un pintor lo trate. No, no, pero claro, los efectos que aparecen ahí no son nada simples, se lo aseguro. Velázquez se constituye obra tras obra y en estas primeras que estamos viendo en un maestro de la luz, tan maestro de la luz que ocupó un lugar privilegiado como referencia para los impresionistas que emergerían en la segunda mitad del siglo XIX y que tenían en Velázquez una de sus citas más predilectas. Adoración de los magos. Las dos primeras obras que hemos visto son obras eh, bueno, sociales, muy asequibles a todos, fáciles de entender. Se trata de escenas de género, de costumbres, en definitiva, sean de las que sean. En este caso vemos pintura religiosa. La pintura religiosa no ha desaparecido, claro, eso va a suceder algo más tarde, pero escasea en la producción de Velázquez. Y este es uno de los ejemplos de esa escasez. Adoración de los magos. De nuevo les llamo la atención sobre la principal aportación de esta obra, que es el juego de la luz. La Virgen María, San José, los magos a nuestra izquierda, etc el fondo muy oscuro, no sabemos siquiera dónde transcurre la acción, y en definitiva una joya que se conserva hoy en el Museo del Prado. Vean que ya no hay nimbos dorados, ni aretes dorados, ni nada. Los personajes, sea cual sea su definición, es simplemente acercándola a la realidad. La Virgen es una mujer, el niño Jesús es un niño y se presentan tal cual en su estado y situación naturales. Si quieren un detalle puramente anecdótico, sin más valor que lo que voy a decir, la Virgen de hecho es la esposa del pintor y el niño su hija. De modo que se trata de dos retratos, retratos propiamente dichos como tales, y con ello una incursión en lo que será un género tremendamente y con mucho éxito cultivado por Diego Velázquez. Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez el padre de la joven que aparecía como virgen en el lienzo anterior y que aquí aparece en un retrato soberbio en el que de nuevo nos llama la atención la utilización de la iluminación de este rostro, esa golilla increíble que enmarca todo el rostro, que aparece iluminado por una fuente de luz única que está a nuestra izquierda, mirando la imagen, y en la parte superior, con lo cual la frente aparece muy iluminada y la mejilla izquierda y el otro lado del rostro aparecen en una semipenumbra en la que, sin embargo, podemos apreciar muchos detalles. Retrato soberbio, que nos adelanta ya la especial aptitud de Velázquez para este tipo difícil de pintura de todos los tiempos. Tres músicos vamos mejorando en una imagen extraordinaria, atractiva. Vean ustedes que los personajes no miran al pintor. Estando ahí quietos y sin moverse hasta que éste les haga su retrato, sino que están simplemente viviendo el momento. En este caso, pues ensayando alguna tonadilla, bueno, pues con la guitarra, con el violín, con el laúd, etcétera, que llevan en una habitación del interior, iluminada, por supuesto, por luz procedente de la izquierda, lado superior. Vean también, ojo, esa copa, ese vaso, ese pan, ese cuchillo, esa servilleta plegada, que confieren un atractivo muy especial al ambiente en el que transcurre esta escena. Otro retrato extraordinario: Luis de Góngora, en el Museo del Prado. Luis de Góngora que realmente nos marca con mucha claridad la especial aptitud de Diego Velázquez para el retrato, como comprobaremos a lo largo de las siguientes imágenes. En este caso se trata del muy conocido poeta del siglo XVII, una de las glorias de las letras hispanas. Luis de Góngora. En esta ocasión, lienzo conservado en Estados Unidos el Museo de Boston, que es un gran museo en aquel país, incluso a nivel mundial. El Aguador de Sevilla, en la misma línea de algunas de las obras que hemos visto antes. Seguimos estando en la etapa de juventud y que en esta ocasión se encuentra en un museo pequeño, poco conocido, museo de Wellington en la ciudad de Londres, que tiene evidentemente una gran cantidad de colecciones y de pinacotecas, las reales, las de colecciones privadas y otros mecenas que conservan y tienen abiertas al público en muchos casos. Aguador de Sevilla. Vean la calidad de esa copa, gran copa de vidrio transparente. Vean la calidad de los retratos, de nuevo, de la utilización de la luz en la iluminación de este interior, de esas dos vasijas de cerámica unos grandes cántaros, etcétera, del aguador que simplemente hoy en día nos llena de asombro, pero simplemente suministraba agua no solo en la calle a quien la pedía, sino sobre todo a ciertas casas trayéndola pues desde algún manantial generalmente a lomos de alguna caballería Huelga decir que el servicio de aguas potables, tal como lo conocemos en la actualidad, simplemente no existía. Pese a que Sevilla, de nuevo hago referencia a la ciudad, era una ciudad muy avanzada en su tiempo, tremendamente dotada de infraestructuras, importantemente poblada. Era la ciudad, hoy nos llama un poco la atención eso, más importante de España, con diferencia. Barcelona tenía un cierto declive, Valencia también, después de haber pasado el siglo XV, pues descendió un tanto en el XVI y subsiguiente, y Sevilla, en cambio, pues tomó un impulso extraordinario, alentado, por el descubrimiento y conquista de América y la llegada a ese puerto de ingentes cantidades de mercancías de todo tipo. Sigamos adelante, la etapa sevillana está prácticamente concluida, hay más obras, por supuesto, pero demos un paso. Llega un momento en que Velázquez abandona Sevilla. Había aprendido el arte de la pintura de manos del que luego fue su suegro, su suegro, es decir, Francisco Pacheco. No era un gran pintor, pero conocía bien las técnicas y ayudó mucho a Velázquez. Y Velázquez aprendió solo como es natural y bien. No solo siendo un pintor ya muy notable, en su época juvenil, sino con aspiraciones a dar el salto y dar el salto para un gran pintor, en Sevilla había mucho trabajo, no es un problema de esto, ¿no? Pero realmente la corte estaba en Madrid y en consecuencia Velázquez da el salto pasando desde Sevilla hasta Madrid. Era la ciudad de la corte. Era la ciudad de los grandes palacios, era la ciudad de las grandes pinacotecas, era una ciudad en la que un pintor tenía que estar casi necesariamente en aquel tiempo. Lo que vemos aquí es una obra que lleva el título de este rey, que reinará durante todo el periodo que estamos cubriendo hoy. Rey Felipe IV ahí lo tienen muy de joven con ese aspecto sin duda muy peculiar pero bueno, es el que tenía, evidentemente no se supone ninguna tropelía en ese caso. Vean aparte de bueno, la impresión que a cada uno nos produzca ahora ese rostro, vean la riqueza absoluta del vestido del rey, con esa especie de armadura, esa túnica roja con pliegues, etc., y que demuestran una gran calidad en el tratamiento. Aparte de insistir una vez más en la importancia del tratamiento de la luz, que en esta ocasión alcanza un brillo especial por razones bastante obvias. Aquí vemos una escena peculiar, es una escena, diríamos, cotidiana, por utilizar un adjetivo que sea significativo, en la que vemos figura de la izquierda, atención, ahí sí que hay... Un ligero arete dorado alrededor de la cabeza, que no hace falta en este caso concreto, es obviamente la figura de Jesús. Y aparece con estas dos personas de la derecha, que son discípulos de Jesús. El título de la obra es Cena en Emmaus. Por lo tanto, es un episodio muy poco conocido, que solo se trata en uno de los Evangelios, obviamente no contrastado desde un punto de vista rigurosamente histórico, sino simplemente mencionado en ese episodio, pero que tiene un atractivo especial porque la tal cena de Humaus entre Jesús y estos discípulos tiene lugar después de su resurrección. Por lo tanto, ahí hay unas ciertas implicaciones también de carácter religioso. En todo caso, obviamente, se trata de una pintura religiosa, alguna hay en lo que les estoy mostrando hoy, pero escasamente frente a épocas anteriores o más anteriores todavía. En las que prácticamente el predominio de la pintura religiosa era tremendamente elevado. Cena de Maus, Metropolitan Museum de New York. Es una obra muy apreciada por los especialistas. Vean las texturas de la ropa, el azul oscuro. Los dos tonalidades en la vestimenta de Jesús, ese paño en primer término. Vean ustedes algo más incluso. Vean ustedes que el personaje que está de espaldas, un hombre de media edad, bigote barba probablemente, que extiende su mano hacia la izquierda y un poco hacia adelante. Es decir, presenta así la posibilidad de de algo que Velázquez no elimina, sino que realza la presentación de un escorzo, es decir, un elemento de relieve acentuado, un tanto forzadamente, pero con el interés de que esa mano está como saliendo del lienzo. Hay un escorzo fabuloso que algunos de los presentes recordarán, yo simplemente lo menciono, en un lienzo de Caravaggio, todavía mucho más acusado que este, la mano izquierda también de uno de los personajes sale literalmente del lienzo. Eso no nos debe llamar demasiado la atención porque Velázquez estudió con gran detalle, atención y resultados, lo que fue la pintura de Caravaggio, el gran maestro italiano del tenebrismo del que tantos elementos tomó Velázquez. Cuadro muy conocido, seguro por todos los presentes. Triunfo de Baco en el Museo del Prado. El museo del Prado se enorgullece y con toda razón de exhibir una colección verdaderamente única de las obras de Velázquez, objeto por ella sola y hay muchos más en ese museo, claro, de la visita de personas interesadas en el arte y en la belleza provenientes de todo el mundo. En este caso, el triunfo de Baco. Es un cuadro de carácter, de género, mitológico, pero es un cuadro presentado dentro del más absoluto naturalismo. Esta escena podía transcurrir, salvando lo que haya que salvar, en la época de velázquez o incluso en la actual estirando un poco las cosas y vemos ahí bueno una serie de personas de distinta edad la figura de baco especialmente joven y parcialmente desnudo el resto pues personas de variada edad y condición en su mayoría de edad ya un tanto avanzada el triunfo de baco otro cuadro mitológico, la pintura mitológica es un género muy cultivado en el siglo XVII, acuérdense de Rubens, y no mencionaré más, una gran cantidad de dioses y diosas por todas partes, claro, eso empezó de hecho en el siglo anterior, en el XVI, con Botticelli, entre otros, y algunas de sus obras más emblemáticas. En este caso, la fragua de Vulcano. Bueno, hay una historia detrás de todo eso: Vulcano, la infidelidad de su mujer, etc. Y en definitiva, toda una serie de elementos que simplemente aparecen ahí, sugeridos por una escena absolutamente inocua, pero bellísima en cuanto a la composición, en cuanto al sentido de la profundidad. Ven ustedes los personajes que están en primer término y aquel otro que soma por el fondo. Una luz difusa que proviene de la izquierda y en parte de la propia luminosidad de lo que es el que transmite el mensaje a Vulcano, en definitiva, respecto a las infidelidades. De su mujer. De nuevo, una pintura religiosa, pero claro, estamos con Velázquez, absolutamente singular. Yo he hablado con algún especialista que me ha dicho es el mejor Cristo crucificado en la historia de la pintura. Bueno, tenemos muchos y extraordinarios. Y realmente se ha dicho de todo ya en esa figura. Hombre, los del Greco lo son, etcétera. Es decir, hay una lista muy larga en la que no entro. Pero este tiene un atractivo muy especial, que es la eliminación, la no utilización de ningún recurso salvo Cristo y la cruz. Lo único que hay representado aquí es la figura de Cristo en la cruz, con sus pies y manos clavados en la madera. Es una peculiaridad. Vean que los pies descansan sobre un apoyo, en definitiva. La sangre vertida es abundante ahí, no tanto la del costado. Es decir, hay, evidentemente, pues distintos modelos y formas de presentación de la figura del crucificado, pero ninguno tal vez transmitiendo ese recogimiento de quien se arrodille ante esta imagen para rezar, por ejemplo, y que no vea nada más, no hay ningún fondo, no hay ningún paisaje. Nadie acompaña a la figura de Cristo en esta crucifixión, al contrario de las cien y una variantes de muy diferentes épocas, donde prácticamente lo que predomina es un gentío a los pies de la cruz. Aquí nada de eso. Cristo en la más absoluta soledad, a punto de emitir el último suspiro. De nuevo, el rey Felipe IV ha avanzado unos años respecto a la versión anterior. Esta que les muestro aquí, extraordinaria, yo diría mejor que la anterior en muchos aspectos, se conserva en la National Gallery de Londres. Si han estado ustedes por allí, seguro que habrán tenido ocasión de contemplarlo. Ya recuerdan, Trafalgar Square y uno de los grandes museos del mundo, con una cantidad de obras expuestas o almacenadas verdaderamente abrumadora. Rey Felipe IV. Y de nuevo, Rey Felipe IV con una variante importante, la fecha prácticamente coincide con la anterior, cazador. Es decir, aquí está en el exterior. Por supuesto, no se hagan ilusiones, no piensen que el rey salió de esa guisa a los bosques del Pardo, donde ustedes quieran, con el perro, con el fusil tremendo, etc. Y Velázquez se entretuvo allí con su caballete pintando el paisaje. Esto nunca era así. A lo sumo un pintor que fuera consciente y deseoso de conseguir una buena obra tomaba algunos apuntes más o menos apresurados en algún paisaje próximo y posteriormente en su taller pues hacía el montaje correspondiente. Aparte de eso, la calidad del paisaje externo, pese a su sencillez, es realmente más que notable en todos los sentidos. Repito, pese a su extremada sencillez. Bueno, obra muy conocida, de una calidad extrema. En esta ocasión, el príncipe Baltasar Carlos, hijo del rey al que acabamos de ver, que es aquí representado en un lienzo ecuestre, es decir, con un caballo, el príncipe aparece montado, todo ello en un espacio abierto, con un paisaje realmente soberbio. Bueno, todo esto, repito, es fácil comprender, está simulado. Obviamente no salió a las cercanías, pues qué decir, la Sierra de Madrid, si quieren ustedes, o el Escorial, o donde gusten situarlo, ni mucho menos montó sobre el caballo en cuestión, tal como estamos viendo aquí, ni mucho menos pidió al príncipe ni al caballo que no se movieran mientras él trabajaba con sus pinceles. Esto es obviamente una composición soberbia desde el punto de vista pictórico en un cuadro con una serie de cualidades realmente importantes. El cetro de mando del niño, fácil de comprender, el caballo irguiéndose sobre sus patas traseras fácil de comprender para todo ello y lo que no está, exaltar la personalidad de la monarquía y del hijo del monarca en este caso. Museo del Prado. Y ahora llegamos a otra obra también muy conocida, sin ninguna duda, por todos los que aquí están o me están escuchando desde otras tierras. ¿Cómo corresponde a esta la rendición de Breda? La rendición de Breda. Es un cuadro, diríamos, salvando las distancias en un sentido amplio, un cuadro de historia, porque se recoge ahí un hecho histórico trascendente. Por otra parte, la rendición de esa ciudad de Flandes en el contexto de algo en lo que no entra directamente la obra, pero sí sus referencias, como son la muy larga y muy desgraciada, en todos los sentidos, Guerra de Flandes, una guerra entre España, la metrópolis, y la tierra y personas que vivían en ese norte de Europa, la rendición de Breda. Ven ustedes la actitud: los vencedores a la izquierda, el ejército de España, los vencidos a la derecha, uno de ellos inclinándose levemente para entregar la llave al que comanda el ejército hispano, la ciudad con incendios, resultado pues de un largo asedio tal vez y de algún que otro saqueo, hogueras por aquí y por allá, un celaje formidable y un contrapunto entre lo que son esas lanzas de la derecha, de unas cualidades y características determinadas, las mucho menos que aparecen a la izquierda, los dos personajes centrales, todos quienes le acompañan en ese acto o momento histórico, el caballo curiosamente de espaldas, porque la cosa no va con él, obviamente, y en resumen, una obra extraordinaria, llena de detalles, de una sabiduría realmente sorprendente para todos los amantes de la pintura. Otro cuadro muy conocido de Diego Velázquez, el conde duque de Olivares, igualmente en el Museo del Prado, que nos recuerda el cuadro ecuestre del príncipe Baltasar Carlos, pero en mi opinión personal al menos, y no solo ella, claro, extraordinariamente superior al anterior en todos los aspectos. Esta es una obra que además encierra un mensaje. Este es un personaje con poderío, equiparable al monarca. No entro en eso. Era su valido, evidentemente, y tenía todo el poder del mundo. El monarca se dedicaba a cazar, a pasear, a organizar fiestas en sus palacios. Este es el hombre que gobernaba este país y un imperio en el que nunca se ponía el sol. Sigamos adelante, porque junto con esos personajes ilustres, abrumadores, como los que acabamos de ver, tenemos otros mucho más modestos, mucho más próximos en muchos sentidos, que despiertan tal vez nuestra simpatía. Aquí tenemos a Francisco Lezcano, personaje de la corte, uno de los tantos bufones que vivían en ella para solaz del de monarca y sus familias e invitados. Francisco Lezcano, en este caso, en todo momento, una obra de retrato situado virtualmente como todo en un exterior y captando esa realidad próxima o lejana al retratado. Retrato de una muy alta calidad, con una importante introspección de tipo psicológico y social. Claro, hablando de retratos, pues obviamente esta era una obligación que muy gustoso cumplo aquí de mostrarles esta imagen de algo que habrán visto todos y seguro en más de una ocasión. Es un autorretrato de Velázquez, tal cual, tal cual, el único que existe. Luego entendremos por qué matizo esto. Y además, en este caso, con la tremenda fortuna de poder montar una obra que se conserva, felizmente para todos los que aquí estamos y todos los que no están, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, donde es tal vez uno de sus tesoros más apreciados autorretrato de velázquez extraordinario excepcional en todos los sentidos pese a su sencillez yo creo que todavía alguno de los presentes el que les habla por supuesto recuerda que en alguna ocasión acompañando la visita de algún grupo les he dicho eso tan manido de ahora pasen frente al autorretrato sin quitar los ojos de los ojos de Velázquez y verán asombrosamente que parece seguirles con la mirada. Es una obra llena de atractivos, llena de calidad, pese a su sencillez, donde una vez más ese lujo de la captación de la luz alcanza cotas difícilmente superables. Basta contrastar el rostro esplendoroso del pintor y su negro casi absoluto de su pelo y sobre todo el del fondo de toda la imagen, solo rota por ese blanco de esa pequeña golilla. Que viste el artista. Una pintura rotunda y claramente religiosa, son pocas, pero todavía hay, y siempre de una gran calidad. La coronación de la Virgen. Ven ustedes la Virgen María, algunos angelitos por aquí y por allá que está siendo coronada por Dios Padre, por Cristo e incluso el Espíritu Santo, que aparecen sobre ella tras la asunción de la Madre de Jesús. Yo simplemente les llamaría la atención, más que describir lo que estamos viendo, que se fijen ustedes y que se fijen muy bien en la tremenda... Calidad de los plegados de las vestimentas. Con una paleta de colorido más bien corta, eso no le quita, sino que le da a ese cuadro un atractivo sin duda bien, bien merecido en este caso. Sigo adelante y cambiamos rotundamente de aspecto. presentándoles esta costurera, costurera. Esta costurera que es una obra que se conserva actualmente, con gran orgullo diría yo, por la National Gallery, ojo, de Washington, en Estados Unidos. Es una obra espléndida, Una obra laica, si puedo expresarlo aquí, sencilla. Oiga, pues una trabajadora molesta de, del palacio, vaya usted a saber, que está simplemente pues, intentando coser pues, a, a algunas eh, pequeñas telas que tiene entre sus manos, el dedal, la aguja, etc. Una obra muy sencilla, tremendamente sencilla, desde el punto de vista descriptivo, pero de nuevo con una gran eficacia en el tratamiento de la luz. Sigo adelante y de nuevo incidimos con el tema de estos personajes tan peculiares de la Corte, en este caso el título del retratado, su nombre, Sebastián Morra. El lienzo se encuentra... En el Museo del Prado, y es para mí, tal vez, uno de los mejores de esta serie, que presenta obras muy interesantes de análisis, incluso psicológico, de esos personajes y de su contexto social. Velázquez, no hay duda de ello, era un gran, gran retratista entre otras consideraciones sobre las que estoy insistiendo aquí. Para seguir incidiendo en lo primero, que era un gran retratista, nos bastaría, aparte de las vistas ya, con contemplar esta maravilla de las maravillas, esta obra maestra absoluta de la pintura, como es el retrato del Papa. Inocencio X. Este retrato fue pintado por Velázquez durante una de sus visitas a Roma. A Italia hubo dos a Roma pasó por allí también en dos ocasiones y realmente se encuentra tal cual estamos contemplándolo en esta reproducción en una galería romana, la Galería Doria. La obra es eh, simplemente indescriptible, no me fuerzan a que diga mucho más, pero observen el rostro, el poder que emana de ese rostro. Oiga, ¿no es un poder terrenal? Sí, sí, díganselo usted a otro. Claro que es un poder terrenal y otras muchas cosas. Vean ustedes efectivamente esa capa, ese tocado, con esos brillos verdaderamente portentoses, contrastando todo ello no solo con el fondo, sino sobre todo con el blanco deslumbrante del resto del vestido del Papa. Retrato soberbio también, nada que ver con lo anterior, pero fabuloso, de Juan Pareja. El Juan Pareja, el lienzo, se encuentra en el Metropolitan Museum de New York. Si han ido a aquella ciudad, no se lo pierdan. Es uno de los grandes, grandes museos del mundo, en un lugar realmente único, como es el corazón de la ciudad, si se puede llamar así, a algo que lo es todo, en este caso junto al Central Park en New York, y encima de la también eh, escenificación del Guggenheim están prácticamente a unos pocos metros uno de otro. Volviendo a Juan Pareja, soberbio retrato del que fue amigo del pintor, esclavo en sus primeros tiempos, liberado más tarde, el mismo pintor, modesto diría yo, pero en todo caso un personaje importante en la biografía de Diego Velázquez. En esa biografía hay muchas cosas que obviamente no podemos tratar y una de ellas es este lienzo que nos llama mucho la atención. Oiga, ¿cómo después de esos retratos reales, de esos pocos pero importantes eh, lienzos, de carácter religioso, ya raros a estas alturas, Velázquez pinta esto. Bueno, es una obra mitológica, hay muchas historias detrás de ellas, no las desvelaré completamente. Parece ser que la mujer aquí representada fue amante del pintor Diego Velázquez durante una de sus visitas a Roma, donde fue pintado este cuadro. Y es un cuadro dentro de la mitología. Ella es supuestamente Venus, se presenta aquí con un espejo, su cuerpo de espaldas totalmente, lo cual era de hecho una novedad, pero algo tuvo que ver y pese a ello, algo sucedió cuando Velázquez topó con este motivo, en este marco, con la Inquisición en España, que obviamente pues, le produjo más de un disgusto y eso pese a su estatus social dentro de la Corte. En todo caso, hay muchas historias detrás. National Gallery en Londres una vez más en Trafalgar Square, que conserva esta joya irrepetible. Seguimos adelante porque también en la National Gallery de Londres se encuentra este retrato de Felipe IV. Hay muchos más, yo no he querido aburrirles en exceso, pero los que he presentado son de diferentes épocas. Y nos hablan de la evolución física del monarca, cosa que nos interesa bien poco, espero, pero sobre todo de la evolución del pintor que va a más, clarísimamente. Es un retrato espléndido del monarca hispano ya en una edad avanzada que se conserva, como los decía, en ese museo londinense. Y que nos sirve, sobre todo, para llevar de la mano a su hija, la infanta Margarita. La infanta Margarita. Este se encuentra, lejos del anterior, en el Kunstmuseum de Viena, uno de los grandes, grandes museos clásicos de todo el mundo que conserva esta. Y otras muchas maravillas del arte de la pintura. El retrato es excepcional. El carácter de la niña, el vestido, los mil un detalles en todos los sentidos: esa cortina con pliegues, el suelo con esas alfombras, etc. El fondo, igualmente, casi en la oscuridad, la fuerte iluminación del lado superior izquierdo de la imagen, todo ello son datos positivos sobre los que ya he incidido. Vean ustedes su rostro, ojos, boca, peinado, sobre todo la propia actitud corporal de la niña, muy niña, todavía, que es, sí, lo han adivinado, la que nos aparece en esta obra prácticamente. Vistiendo de forma muy parecida a la anterior. Esta es una obra maestra absoluta de todos los tiempos. No hay que ser demasiado vehementes en este sentido. El mejor lienzo de la historia de la pintura de todos los tiempos. Hombre, yo no me atrevería a tanto, pero evidentemente tampoco puedo decir que esté en desacuerdo de eso. Es una obra maestra absoluta e irrepetible en todos los aspectos. Es un retrato colectivo de entrada. Es una pintura de género. Es un estudio de la perspectiva. Es un estudio de la iluminación. Es una obra de género. Aparecen algunos bufones, aparece ese perro, aparece el propio Velázquez pintándose a sí mismo, atención a esto, con su condecoración sobre el pecho, su pincel, su paleta. Aparecen los reyes reflejados en ese espejo central aparece el conde-duque de Olivares entrando o saliendo, esto no se sabe deliberadamente, por esa puerta del fondo y ascendiendo esos escalones. Aquí no hay duda respecto a la luz, viene de la derecha, de un gran ventanal, es el estudio privado del pintor y ha sido visitado por las meninas, personajes de la corte, incluso los propios reyes, reyes que supuestamente, quiero decir, supuestamente no, a la vista de lo que estamos contemplando, está pintando Velázquez en ese enorme lienzo, porque los reyes están, voy a decirlo así, perdón por la broma, donde estoy yo, es decir, junto a todo lo que estamos viendo ahí. Y por lo tanto, efectivamente, mientras el rey pinta un supuesto retrato de los monarcas, invade su estudio todos estos otros personajes. Un milagro de belleza y de composición que de una forma muy, muy, muy especial interesó a los grandes pintores impresionistas, como dicho antes, ya de finales del 19. De nuevo la infanta Margarita. No me arrepiento unos pocos años más tarde. Las meninas obviamente están en el Museo del Prado, como todos ustedes saben. Esta que les muestro a otra niña un poco mayor, el vestido muy diferente al anterior. El vestido es soberbio, con una realización, yo diría, casi milagrosa en todos los sentidos. El rostro de la niña va cambiando también, ya no es tan niña, pero realmente el retrato es eh, extraordinario en todos los aspectos. Y una obra que palidece en comparación con las meninas, que fue pintada algo posterior a ella que es una de las últimas aportaciones de Diego Velázquez y que es sin duda una obra fantástica, Las hilanderas, también en el Museo del Prado, obviamente en un estado de conservación no tan bueno como el de las Meninas, hay ahí algunos baches, en definitiva, en parte subsanados en otros casos no es posible, pero que refleja esta escena a caballo entre lo que es pintura social, un taller de hilanderas, y lo que es pintura mitológica con la figura de la diosa Aragne, atención al nombre, por araña. Su raíz mitológica es obvia, que aparece en el espacio ya posterior, rodeada de tapices por todos lados. Esta vieja con la rueca hilando, la joven que se asoma tras la ventana, la otra que se encuentra con una madeja ayudada por alguna criada junto a ella. Todos los objetos de aquí, de allá, del suelo, puertas, cortinas, etc., enmarcan una obra que es, repito, una de las mejores realizaciones de nuestro pintor de hoy, Diego Velázquez. Muchas gracias.